se da principalmente en la red social Facebook o también en Twitter. ¿Y por qué decidieron ustedes presentarlo ahí? Este es un tema muy viral, ¿no es cierto? Y los chicos muy jóvenes son quienes más juegan este juego por falta de conocimiento, de entre 12 y 13 años. ¿Por qué juegan este juego? Porque los chicos de entre esa edad son muy manipulables, son muy fáciles de manipular y tienen son chicos. Entonces, ellos siempre están buscando algo que sea viral, algo que se refiera a los retos. Ajá. ¿No es cierto? Sí. ¿Quién organiza este juego? Utiliza ya, como se dice, como un género, ¿no es cierto? Quien no pertenece a, no deberían pertenecer a la sociedad, es quien es aquellos que deberían jugar este juego, según el administrador. Uh-huh. En Rusia se llevó la vida de 130 chicos, ¿cierto? Entre noviembre de 2015 y abril de 2016. ¿Y cuál es la conclusión que ustedes sacan? ¿Se puede erradicar esta metodología tan dañina? Este juego se expandió mundialmente, principalmente ahora llegó a América Latina. Y este juego, por más que hayan agarrado a quien creó el juego, hay seguidores que son los administradores y quienes crean este juego. Lo que podríamos hacer, ¿cierto?, es campañas para que los chicos se informen sobre el tema y no jueguen este tipo de juegos. Porque es fundamentalmente para que los chicos sepan que este juego es muy peligroso. ¿Y cuáles serían esas campañas? ¿Tienen más o menos ideas? Podemos hacer charlas, podemos hacer grupos de Facebook que estén en contra de estos juegos. ¿En algún momento a ustedes les han invitado ya o han tenido la experiencia? Yo tengo un conocido del curso que le habían invitado a jugar, pero cuando hablamos del tema con él, él nos quiso responder. Pero ahora sí, nosotros hicimos una encuesta en el colegio, entrevistamos a 80 chicos. El 21% de esos 80 chicos dijo que conocía a alguien que jugaba. Los chicos de primer año son los que más sabían sobre el tema, por eso indagamos, ¿no es cierto?, y sabemos que los chicos de entre 12 y 13 años son los más susceptibles a jugar, también de edad más baja, ¿no es cierto? A la edad principal, la edad promedio de los chicos que supuestamente juegan o jugaron, es de entre 10 y 17 años. ¿Tu mensaje a los chicos? Chicos, no jueguen este juego porque es muy peligroso, tienen que indagar más sobre el tema, conocerlo bien y conocer todos estos tipos de estos juegos. No acepten a gente extraña en el Facebook, en sus redes sociales. No pongan toda su información en las redes sociales. Pongan la información que solo quieren que la gente sepa. Y hablen con sus padres, hablen de sus temas con sus padres. Y principalmente le digo a los padres que controlen a sus chicos, que hablen con sus chicos, que le den un apoyo y un respaldo a sus chicos. Nada más.